Y efectivamente eso es lo que parece. Parece que se va a hacer de día. ¿No? Sí. Se hace de día. Así que quieres aprender a cazar, ¿no es así? Sé disparar un arma. Un rifle. No es una pistola. Estuve en la 10ª división de montaña. No me vengas con gilipolleces de marine. Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre. O a un engendro. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Has de centrarte. Y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. Vale, hay que hacer el rastreo este que ya teníamos. Ahí vemos al ciervo. Y vemos que el camino del ciervo ha sido por aquí abajo. ¿Me dejas ir a Spring? No, no me dejas. Nueva ubicación del ciervo. Aquí ha cagado, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Aquí no tengo que rastrear nada, ¿no? Está ahí. Pues sí. Vale. Vale. Haz el bloqueado, rastrear las presas. Solo puedes rastrear ciervos heridos. Busca el rastro de sangre. Puedes pulsar R3 para usar la visión de supervivencia y mantener pulsado cuadrado para buscar una pista. Vale, aquí está. La sangre. Pero esto del rastreo ya lo podía hacer, ¿no? Porque me han dado esta misión tan tarde. Si esto era el rastreo, me lo enseñaron prácticamente al principio. Me están enseñando a cazar animales, que tampoco sé para qué quieres que aprenda esto, pero bueno. No, no, no. No voy a tardar nada, si está aquí. Tú vas ahí atrás, pero yo estoy aquí ya. Esta misión ha consistido en cazar un ciervo. Usando el rastreo, que ya sabíamos usar. Y usando un rifle con mira, que también sabía usar porque ya tengo uno. La verdad es que esta misión es un poco rara, ¿no? Ahora, quiero el rifle de vuelta. Ten, gracias. Como he dicho, Dick, el venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los RIP. Vale, Cobb, sí, veré si puedo acordarme. Bueno, un rifle no es una pistola, 30% de misión completada. Aumentamos la confianza con el campamento de Copland, cerca ya del 2. Cerquita del 2. Actualizamos la historia de Buffer. Vale, y listo, ¿no? Sí. Vale, lo siguiente. La misión esta de establecer contacto. Bien, tenemos aquí una zona más cercana, que de hecho es en nuestro refugio. Y donde puedo recargar la gasolina sin problema. Así que, viaje rápido para allá. Y en un momento pues llegamos al refugio. En el refugio repostamos con nuestra gasolina ilimitada, que no nos cuesta nada. Y nos vamos directos al siguiente punto. ¿Vale? Que es pues el punto donde supuestamente está O'Brien, ¿no? Que es lo que estaba comentando aquí. Ni siquiera voy a meter la moto dentro. Voy a coger el bidón y salgo con el bidón. Y ya está. Bueno, hacemos así. Supongo que ya hace tiempo que no cazo, pero si puedo hacerme carne mientras estoy fuera.
dado unos consejos. Vale, ¿nos vamos a poner alguna misión de ir a cazar? Sí. Hay una misión de ir a cazar. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero. ¿Qué es esta misión? Se nos acaba la carne. Vale, pero esta misión no quiero. Quiero ir a hacer la otra. Espérate, ¿me está marcando como objetivo este lobo? Esto es Radio Oregon Libre. La verdad no será nubes. Crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a cazar. Es curioso ver cómo un sabio inventando algo que no es todo. Construyó una casa de árbol como escondite para cazar ciervo. La ventaja de la confusión. Muerto el lobo. Por favor, Cove, no me cuentes tu vida, que ya sé que eres... Sé que eres un experto cazador. 3 de 5 de... Vale, carne de animal, vale, hace falta más. Hace falta más, pero me había marcado el punto porque había un lobo ahí. Eso es lo que me estaba marcando en el mapa. Bueno, si encuentro algún animal más de camino, pues lo mataré y ya está. Espérate, porque he visto que el camino era por aquí, ¿no? Si no me mato... Si no me mato, mejor. Engendros por la zona. No me los esperaba, para nada. No. Para nada esperaba engendros aquí, No. Qué va. En principio los engendros desaparecen por lo que hemos visto, ¿no? Si vamos eliminando los nidos de las diferentes zonas. Sería interesante ir haciéndolo. Siempre que los nidos sean visibles, claro, y no... Y no esté media hora buscándolos. en los cementerios. Bueno, estos están un poco molestos. Pero mientras vayamos con la moto así rápido, no están dando mucho problema. Eso sí, ojo que el punto está a 100 metros. Que no haya por aquí, por favor. Que no me gustaría encontrar a nadie. Hola y adiós. Dime que me haces aquí una escena o algo. Bueno, vamos a cambiar de la noche, no sé si al día. A la tarde, no sé. Al amanecer, al atardecer. Mediodía. O pues es mediodía, diría yo, O'Brien, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar, así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar. O'Brien. Tiene que ser él. El por todo recordado O'Brien. Infíltrate en la zona de aterrizaje. Vale. Vamos a ir marcando aquí a nuestros amigos de Nero. Y vamos a ir acercándonos como podamos. Hay uno aquí delante. Están todos marcados, ¿no? En principio sí. Bueno, sabéis que no puedo matar a esta gente. Solo los puedo distraer. Así que piedras en mano. Piedras en mano. ¿Tengo otra cosa? Bombas de humo. Señalo. Está ahí parado. Solo tengo que esperar, ¿no? Me decía que lo siguiese, no que me acercase. No me puedo meter ahí en medio. De todas formas, no hay nada donde ocultarme. Creo yo, igual me estoy colando, pero... ¿Tengo que acercarme? Voy a intentar acercarme, porque no veo que esto avance. Vale, se ha movido, No sé si me van a ver,
¿Me meto por aquí atrás o qué? Ojo. Estoy aquí callado porque estoy metido en situación, ¿eh? Estoy concentrado al 200%. Sigue avanzando aquí mi coleguita. Este se ha quedado aquí parado. Vete para atrás, anda. ¿Qué está buscando este? Me muevo. Nos metemos aquí. Enfréntate, Brian. Brian, tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? Tenemos que hablar tú y yo. ¿Estás vivo, Brian? No te entiendo. Vale. Estabas allí, aquella noche, en Fairwell. La noche siguiente, el protocolo de los helicópteros, todo ardía. Estaban todos muertos, masacrados, despedazados, extremidad. Vale, escucha. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, charlamos un rato, me das la información que necesito y luego vuelves a tu rollo de escarbar mierda de engendro, lo que coño sea que estás haciendo. Por las malas... Te rajo ese trajecito espacial y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué va a ser, O'Brien? Sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subió una mujer en un helicóptero. Estaba herida. Sí. Me acuerdo. Una herida incisiva. Un corte bastante feo. Fui... al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Delnap estaba infestado. Así que fuimos al sur, de las afueras de Silver Lake. ¿Hubo supervivientes? ¿Ahora mismo? No sé, me... trasladaron a la unidad de investigación. Ya sobrevivió. Espera, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No puedo prometerte nada, pero lo miraré. Y yo iré contigo, vamos. No puedes, por favor, no. Mira, no lo entiendes, te matarán, joder. Yo te freiré antes. Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu mujer... Le puse oxígeno, una vía. La mantuve con vida, me busqué un buen marrón. Tenía sepsis, no iba a salir de esa. Pero la llevé a un hospital de campaña, le salvé la puta vida. O'Brien, informe. Dios, tengo que irme. Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos, no sabes lo que son capaces de hacer. Si no vuelvo a saber de ti... No importa cuánto tiempo me lleve, voy a dar contigo. Y voy a hacer algo mucho peor que dejarte sin antena. Siento mucho lo de tu mujer. Y no eres el único que perdió a alguien esa noche.
Pues ojo, porque fueron a otro campamento diferente al que tenían previsto, porque esa zona ya estaba infestada. Dice que le salvó la vida, pues, el tiempo que estuvo con ella, entiendo, el tiempo que estuvo con Sara. Y eso abre la posibilidad de que Sara esté viva. En ese campamento al que finalmente fueron, un campamento al sur del que nos estaba hablando. Uf, veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa ahí, ¿eh? Ahora mismo... Pues ahora mismo se nos ha acabado la carne, dice. Bueno, pues si se nos ha acabado la carne, hay que matar aquí a... Pues si él está vivo, puede que ella también. Vale, se ha movido. ¿Estás ahí? Guzmán. Hace días, que se te cruzabas del campo de dinero. Sí, Jane, está, no sé, todo confuso. Sí, sí. Vale, se va, paso. Bueno, muy pronto. En cuanto te curas, nos largamos de aquí, te lo echas. Sí, Rick. Vale. ¿Este qué hace aquí? ¿Tú quién eres, Maquinón? Brian. ¿Estás ahí, Brian? Ay, hijo de puta. Háblame, ¿me copias, Brian? Sé que estás en este... Será mejor que me llames. Me odio utilizarte. ¿Entiendes? Venga, venga. O'Brien, contéstame. ¡Asaltantes! ¿Cómo? ¿Cómo que asaltantes? A ver, sí, realmente sí, el asaltante aquí soy yo. Sí. ¿Estáis viendo esto también? ¿Estáis viendo esta también? ¿Estáis viendo esa? ¿Estáis viendo esa también? ¿Estáis ahí? Sí, 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 sí. Cúrate, cúrate. Hay otro más aquí. ¿Esta gente que hace aquí en medio, tío? ¿Cómo que falló? Pues toma. Venga. Venga, sí, 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 sí. Va a tu casa. Y a ti, y tú estás muertísimo. Tíralo, tíralo, lo matas. Venga. Pues ya está, muerto. ¿Qué hace esta gente aquí? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué pasa? A ver, tiene pinta de que está viva, ¿no? Le están dando mucho, mucho bombo a todo esto de Sara, ¿no? Vamos a ver. Si después de todo esto va a estar muerta... Pues no sé. Me parecería raro. Como poco. Después de todo lo que están dando, me parecería raro que... Que no estuviese... Que no estuviese viva. Bueno, vamos a por la moto, que es a por lo que estaba intentando ir desde el principio. Ah, por mi moto. No sé en qué momento me ha alejado tanto de ella. He empezado aquí a seguir a Brian y de repente la moto no está, ¿sabes?
Mira la moto aquí en medio de la nada, tío. Lejísimos, de donde estábamos. Es que he encontrado incluso a esta gente ahí en medio. No sé ni qué estaban haciendo ahí. Bien, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? Pues tenemos misión y esto es muy cerquita del campamento. Se nos acaba la carne, busca animales. ¿Cómo que busca animales? ¿Me voy a ir hasta ahí para buscar animales? ¿Estamos tontos? No, pregunta seria, ¿estamos tontos o qué? No voy a ir hasta ahí para buscar animales. Vamos a hacer un viaje rápido hasta el refugio. Vamos a repostar. Y desde ahí ya viaje rápido hasta el campamento, ¿vale? Haría el viaje rápido directamente al campamento, pero habéis visto que no me llega el combustible, así que... tenemos que hacer una parada por medio. Y la vamos a hacer aquí. Ahora vamos a repostar. Que aquí nos sale gratis. Y de aquí nos vamos directos a Hot Springs. Oye, tío, ¿la resistencia agotada, en serio? ¿Mientras iba en la moto no ha recuperado resistencia o cómo está el tema? Pregunta seria, pregunta muy seria. No se ha recuperado la resistencia con el viaje rápido. No sé yo, debería haberse recuperado. Bueno, repostamos en un momentito. Nos subimos a la moto. Y de la moto, directos. Bueno, espérate, si tengo aquí para coger carne. Vamos a matar aquí al animal que sea. Está a menos de 100 metros. Bueno, vamos a matar al animal este. Vamos a intentar completar esta misión. Completar esta misión con ejemplos por aquí por la zona no es la mejor idea. Como tampoco la mejor idea de eso que he hecho. Pero pensaba que el giro era ahí. Y no, no era ahí. Hola, ¿qué animal eres? ¡Un lobo! Vale. Lo siento, a ver, no tengo nada en contra de los lobos, pero es que necesito carne para la misión. Señor lobo. Lo siento, Vuelve con Buzzer. Pues vamos a subir en un momentito. Sí. Lo llevamos a buscar en un momento. Oh, guarda rapa ahí. Bien, pues lo dicho, se lo llevamos a buscar en un momento y listo. Y con eso pues habríamos completado esta misión. Buzzer, que, madre mía, qué borrada, borrada tremenda la de Buzzer, tío. Eso era una trampa. Supongo que es una trampa de Dico, de Buzzer. Bueno. Las trampas, tío, están bien, pero ojalá se pudiesen recoger, es que no se pueden recoger. Y eso pierde bastante, a mi parecer. Voy a reparar la moto. Sí, sí, bien. Y vamos a subir a darle a Buzzer la carne. Buzzer que, no sé, podría haber sido un buen acompañante, ¿no? Para no ir solo todo el tiempo, pero se ha hecho una borrada tremenda con eso del brazo, O sea, aquí había munición, ¿no? Sí. Cuando Buzzer se sienta en condiciones, ponía algo, no sé, que sí, que me dará munición y cosas. Qué zoom más raro, tío, no se le ve la cara a Buzzer. Vale. Se nos acaba la carne, 74%. Ahí sigue aumentando la historia de es mi hermano. Bien. No dejan que me vaya. ¿Quién no deja que te vayas? Pues no lo sé. Pero yo me voy. A ver, el siguiente punto. El siguiente punto. Ah, vale, tenemos misión aquí en... Anda, mira. ¿Puedo hacer viaje rápido? Puedo hacer viaje rápido. Vámonos a Hot Springs. Donde tenemos un encargo por un lado, que los encargos son secundarios. Y tenemos la continuación de la historia. Con una misión con Lisa. Misión con Lisa. No dejan que me vaya. Supongo que no dejan que se vaya Lisa. Que a lo mejor Lisa quiere pirarse por ahí a ver si encuentra a sus padres, ¿no? Pues no. Pues no. No, no, no vamos a ir a ninguna parte. Y nada, no, y ya está, es que no hay más. No vamos a ir a ninguna parte. La moto la voy a dejar aquí porque si reposto ahora creo que aparece dentro de la nada. Por arte de magia. Hola, no te voy a traer recompensas, ¿no? Es que me interesa más el otro lado, tío, para mejorar la moto. Me interesa más el otro lado. Voy a repostar. Vale. Y ahora, el encargo. Primero el encargo. Tucker, cuéntame. Necesito que
Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Vale. ¿Y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Alcai y algunos más. A ese campamento de enero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí, vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Vic. Hay un montón de errantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, vale, veré lo que puedo hacer. Bien, hay que ir a por una chica que está aquí. Que por esta zona ya hemos estado, este es el campamento en el que estuvimos, donde está la lápida de Sara. Y por aquí cerca está la chica esta. Historias adicionales protegiendo a los débiles, 0% completado. Pues vale, pues es una nueva historia. Vale, y después tenemos aquí lo de Sara, que también hay que ir por ahí. Y también tenemos por aquí lo de los nidos, que queda un nido por ver. Hay cositas por aquí, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta aquí la principal y según dónde sea la misión esta, pues vamos con lo principal o vamos con el encargo ese y también nos acercamos a lo de Sara y ya aprovechamos, ¿no? El camino ese. ¿Tiene que ser de día? Sí. A ver qué pasa con Lisa. Estas pantallas de carga... Veo mucha pantalla de carga, ¿no? Yo creo que... No sé, podría ir un poco más rápido, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, tío. Estábamos aquí en el campamento. ¿Para qué me metes una pantalla de carga para empezar una misión, no? No sé. ¿Cómo te va, chica? No dejan que me vaya. ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo. Tengo que trabajar. Ah, me he sido completado. Vale. Qué rápido, ¿no? ¿Solo era venir a hablar con Lisa? ¿Solo era venir a hablar con Lisa? Que se está quejando de que no dejan que se vaya porque tiene que trabajar. No, pues si quieres, pues te vas fuera, ¿eh? Con los engendros. ¿Eh? Y a ver. Y nos reímos todos. ¿Eh? Y nos reímos todos. A ver, voy a echar un ojo un momentillo a esto del inventario. No, inventario no. Las habilidades. Eso iba a decir, porque tenemos un punto de habilidad. Tenemos un punto de habilidad. Para esto requiere dos habilidades adicionales. A ver. Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Capacidad de torpedir a un enemigo humano o a un zángano con un ataque en carrera. O, vale, lo de la eliminación crítica. Vale, eso es lo que queríamos. Eliminación crítica. Esto me gusta. Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo, cada ataque con éxito tendrá la posibilidad de efectuar un golpe crítico. Pulsa triángulo cuando se indique para ejecutar una eliminación crítica. Vale. Me gusta. Ya miraremos más habilidades cuando podamos. Vale, pues nos vamos aquí. Y nos vamos a ir. Ahora mismo principal veis que no hay nada. Supongo que ahora hablaremos con no sé quién y de repente saldrá una misión principal. Pero mientras llega ese momento, vamos a ir a por los nidos. Bueno, vamos a ir en esa dirección, que veis que están los nidos. Están... Hay varias cosas. Disimular, sé que quieres echarte a llorar, pero sola no estás.